Casi siempre estoy en Malecón. Hay veces vengo por las noches, a las 8 de la noche, y me tomo una botella de ron con mis amigos. Me pongo a meterme con las chicas, porque vienen muchas. Es la única diversión que tenemos prácticamente, la gente que no tiene dinero, ¿no? O que tienen poco, o que resuelven poco. Si es muy grande, lo vendo. Si es chico, lo vendo. El chiquitico lo vendo para brujería. El grande me lo como. ¿Entiendes? Cuando tengo mucha carne en mi casa, vendo. Si no tengo nada que comer, me lo como. ¿Entiendes? Pero bueno, así voy viviendo y voy pasando el día. Para mí el malecón es como un refugio. Es el lugar donde vengo a estar solo, a compartir con la naturaleza, a estar conmigo mismo. En el malecón el mar me ministra, me da una paz, me da una tranquilidad que quizás no tengo del lado de la ciudad. Quizás todo el movimiento, toda la agitación, las calles, de la gente. No tengo un espacio para estar en paz. Porque no tiene más nada, no tiene más nada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, que está muy bonito, que uno se siente ahí, lo que es Malecón, que La Habana, que este y otro, pero lo mejor que tiene eso ahí es la cantidad de turas que pasa. Bueno, yo siempre vengo por las tardes, a eso a las 4, a las 5 de la tarde, a caminar. Yo me siento muy feliz, me siento huir, a mirar los carros, bueno, si pago. La gente viene mucho aquí, sobre todo la juventud. No solo la juventud, pero la juventud mucho. Desde bañarse hasta leer como yo, o venirse a enamorar, o simplemente sentarse a mirar el mar. Sobre todo cuando miro el horizonte, la línea, eso me gusta mucho. Es lejana, es infinita,
y es limitada hasta cierto punto también. Quizás el mar es la barrera de Cuba hacia otros lugares. O sea, Cuba es una isla, está rodeada de agua, ¿no? Y esta es la parte que nos toca a nosotros. El mar es lo más grande que uno pueda tener para despegar. Cuando tú te sientas ahogado en la vida, ¿entiendes? Tú lo primero que puedes hacer es ir al mar. Que tú despejas siempre todo en el mar. Aprende esto que te lo digo yo. Que le deseo bastante a esto. Cuando me siento en el malecón y miro hacia el horizonte, pienso en viajar. Y pienso en que el mundo no es solo esta isla, que hay otros lugares por conocer. Y que el mar es una vía para echarse a andar. Encontrarme un turista, casarme con él y irme de aquí, irme para otro país. El lío es irme de aquí para mejorar, le ayudar a mi familia. Comprarme ropa, zapatos, Santiago. No sé qué simbolice para cada cual, pero nosotros tenemos un sentimiento de insularidad. El malecón es un límite entre la piedra de la ciudad y el agua.